donde hemos tenido, tenemos inconveniente, digamos unilateralmente tomado por el ANSES, donde suspendió los convenios que ellos lo consideran a terceros, es decir, nosotros como Mutual prestamos un servicio a los socios en el marco de una operativa comercial, llámese alimento, vestimenta. Eso ANSES, a partir del mes, desde el mes pasado, con una idea de unos días, suspendió digamos los códigos a todas las mutuales del país en procura de crear una nueva plataforma, según los dichos de ANSES personalmente por el gerente a quien habla, que estuvo en Buenos Aires la semana pasada. Nosotros consideramos que es demasiado tiempo para armar una cuestión de informática y nos está causando perjuicio, no nosotros, sino a los socios, porque nosotros trabajamos no como financiera, sino como una mutual que presta un servicio, y los socios ven afectados en la operatoria, por cuanto estamos a pocos días de la fiesta y quizás lo que ellos pueden llevar a la mesa, ya sea algo de comida o bebida, para esta fecha tan cara a nuestro sentimiento, se va a ver privado, por cuanto nosotros como mutual no le podemos dar respuesta. Ese es un tema que lo vengo a pedir, es decir, la asistencia desde el punto de vista político por parte del gobierno de la provincia. Yo he pedido una reunión también con el ministro de gobierno, porque considero que en este momento ya no hay margen para decir de que el gobierno de la nación o de la provincia tiene alguna dificultad desde el punto de vista político. Yo estoy convencido que esta es una decisión política, razón por la cual queremos llevarle esta preocupación a la gobernadora de la provincia y a todos los canales que hay por vía de ANSES, como ya lo hicimos con el gerente regional, el doctor Gustavo Aguirre. Así que en ese marco estamos trajinando. Por otro lado, yo voy a seguir con la misma fuerza que viene haciéndolo siempre, tratando de gestionar lo que es la cuestión salarial, también con el ministro de gobierno, queda pendiente analizar aquello. 600 pesos no remunerativos que las personas subalternas no cobraron a partir de mayo. Eso ya en una previa que tuve con el ministro de gobierno antes que asumió, dijo que van a ver con el ministro de economía a ver cuál es la solución. Así que en realidad sigo con esa idea, pero ahora nos preocupa esa decisión del ANSES, que nosotros consideramos que estamos una mutual en regla, no tenemos ninguna dificultad, hemos presentado toda la documentación y hasta la fecha tenemos el inconveniente que causa problemas a familias, no a la mutual, en realidad desde el punto de vista como institución, pero sí a la familia que se ve privada de obtener una orden para conseguir mercaderías, como digo, ya sea vestimenta o alimentos.